Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo te envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el
viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
era como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vivir eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ved, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Tomando lugar, venid y ved, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Thank you.
como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los thank you.
le pongo mucho y se mareó. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. 30 segunditos más mientras se juntan todos y controlamos vuestros audios. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Vamos a iniciar un nuevo compañerismo, esperando que Dios esté en la escena, y para eso queremos vuestros corazones tener abiertos para la apertura de los mensajes que vienen a continuación. Vamos a darle gracias. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por esta grandiosa oportunidad que tú nos brindas, Señor. Este compañerismo que muchos quisieron hacer porque estamos viviendo en este último tiempo, Padre amado. Profetas, muchas personas importantes de la palabra que llevaban la Biblia querían vivir estos tiempos, Señor. Y tú nos diste este privilegio, Padre amado, para poder acercarnos hacia ti, Señor, a través de la lectura de los mensajes gloriosos. Y este mensaje no ha sido sacado de ningún teólogo, ni un doctor en divinidad, de los mejores grandes libros que ha hecho el hombre intelectual, erudito en ciencia y tecnología. No, Señor. La Biblia, desde un comienzo, Moisés hizo una piedra. Luego vino en el tiempo de Jesús, en pergaminos. Luego ha venido en tinta y papel, oh Padre amado, y este es el tiempo donde Daniel quería ver cuando la ciencia se aumente y podemos encontrar la Biblia en estos equipos electrónicos, tecnológicos, Señor. Pero eso ha hecho la ciencia, que tú mismo diste, pero la han usado mal. Pero, oh Padre amado, nosotros predestinados, oh Padre amado, queremos hacerlo bien, Señor, utilizar de la mejor forma, Señor. Y esa es la razón, y ese es el motivo que nos juntamos todos, Señor, para tener un compañerismo contigo, Padre amado. En esta tarde queremos continuar con este compañerismo a través de la lectura de los gloriosos mensajes que tú nos entregaste, Señor. Mensajes gloriosos que salió de Apocalipsis 10:7, que decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas, Padre. El profeta se fue, ha dejado el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre, y ahora a cumplir vuestra siguiente promesa, que es profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, Señor, y comer el libro. Y eso es lo que queremos hacer con tu ayuda, oh Padre amado. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu a los hermanos y hermanas que también estarán en la cena. Señor, guíanos, Padre, para poder lecturar conforme está, Señor. En Mateo 5:18 tú dijiste, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya concluido, Padre. Y aquí estamos en la cena en este último tiempo, Padre. Señor, guíanos en esta tarde para poder hacer de la mejor forma, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, un nuevo mensaje. Que iniciamos esta tarde, titulado Guiado por el Espíritu de Dios. Mensaje predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 23 de julio del año 1956. Voy a iniciar de los párrafos 1
al 5. Párrafo 1. Oremos, nuestro Padre Celestial, te damos las gracias esta noche por la bondad del Señor Jesús, por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por sus misericordias que nos ha derramado. Los indignos, pero por la gracia redentora nos ha acercado a Él y te damos las gracias por ello. Te damos las gracias por tu poder sanador. Te damos las gracias por la salvación y por todas las cosas buenas que tú has hecho por nosotros. Ahora, háblanos esta noche en tu palabra y te daremos alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Me siento tan contento de estar esta noche de nuevo en este servicio, confiando que el Señor los ha bendecido de manera sobreabundante del día de hoy. Y una cosa, ustedes están acostumbrados a este clima y yo no lo estoy. Y por poco me matan. Leo, uno de mis muchachos de las grabaciones estuvo todo el día de hoy enfermo, vomitando, y Gene de la misma manera, Billy también, de la misma manera. Es el clima y creo que tengo que venir y quedarme un tiempo en el verano o el invierno para acostumbrarme para el verano. Pero me imagino que si ustedes vienen a mi casa cuando está como a 28 bajo cero, probablemente ustedes querrán quedarse dentro de la casa. Es cuando todos nosotros queremos ir a cazar conejos, cuando está como a 28 bajo cero. Párrafo 3. Solo depende en qué lugar del país nos acostumbremos. Y algunas veces los diferentes lugares, la hermana Mori creo me estaba contando hoy que David estuvo en el campamento del ejército en algún lugar de Texas y él estaba acostumbrado al clima de aquí. Dijo que él se enfermó tanto el año pasado que ni siquiera podía conducir su carro a causa por el clima tan caliente. Y ahora pudiera parecerles a todos ustedes que el clima está agradable y fresco, pero a mí en verdad me está quemando. Bueno, hay una cosa, es un buen momento para predicar arrepentimiento, ¿no es así? Cuando el clima está de esa manera, sí, Señor. Párrafo 4. Así que estamos contentos esta noche de saber que estamos en los terrenos del perdón de nuestros pecados y en los terrenos de la salvación eterna, esperando la venida del Señor Jesús. Muchos muy contentos de saber que un día Él estará aquí. Y todos nuestros problemas habrán terminado. Con solo ver a Chicago después de todas las vacunas salen y todo lo demás, los casos de polio están en todo su furor. Entre paréntesis, vaya, vaya, peor que nunca. Y parece ser que cuando una cosa se empieza a normalizar, pues surge otra cosa. Y ellos dan alguna clase de medicina para algo y luego parece que eso lo solucionará. Y en unos cuantos años se presenta y resulta algo tremendo que entonces por poco mata al paciente. Por lo tanto, una cosa a lo que podemos aferrarnos es a la venida del Señor. Es entonces cuando todos nuestros problemas se habrán terminado. Párrafo 5, por último. Al ver por encima de mi hombro a la hermana Anna Jane, sentí tanta lástima anoche por ella. Me fui a casa con un nudo en la garganta. Ella estaba tocando el piano y un poco triste. ¿Y dónde estaba parado atrás? Él se fue hoy, creo. ¿No es así, Anna James? Entre paréntesis. Para ultramar y Sudáfrica y demás. Y sé cómo se siente ella. Simplemente me lo puedo imaginar. Por mi esposa. El teléfono sonará, ustedes saben, y cuando yo estoy en casa, pues ella contestará el teléfono. Dice, ¿se encuentra el hermano Branham? Sí, y me da el teléfono. Y alguien dice, pues hermano Branham, ¿podría venir solo por noches? Amén, mis amados hermanos y hermanas. A continuación, hermana Reina con el mensaje guiado por el Espíritu de Dios, del párrafo 6 al 10. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, guiado por el Espíritu de Dios. Párrafo 6. Yo digo,
Me gustaría, hermano, pero yo solo la veo que se sienta y mira, preguntándose lo que voy a decir. Así que yo sé cómo se siente Anna Jean, pero hay algo. Creo que la muchachita Palmer está aquí. Su esposo también se fue ayer para algún lugar muy lejano. Así que benditas sean estas jóvenes y solo recuerden esto. Jesús dijo que aquel que no dejare padre, madre, esposa, hija, hijos o lo que pudiera ser y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. Eso es correcto. Entonces Pedro dijo, nosotros hemos dejado todas las cosas, a nuestras esposas, a nuestros hijos, nuestros hogares, y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos en el reino? Párrafo 7. Él dijo, de cierto os digo, que vosotros os sentaréis sobre 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Oh, hermano, ahora ustedes saben, yo no quiero hacer eso. Y en verdad, desde el fondo de mi corazón, yo no quiero nada grande, clásico. ¿Saben qué es lo que quiero? Yo solo quiero mirarlo a él. Solo quiero verlo. El hombre anciano de color, hace un tiempo atrás, fue salvo en una antigua reunión de campamento. Así que él regresó al lugar donde la gente de color de allá del sur solían ir a cantar himnos por la noche. Así que a la siguiente mañana le estaba diciendo a todos los esclavos que él era libre. Sí, así que el jefe lo escuchó decir eso. Entonces le dijo, ¿qué es esto, Sambo? ¿Dijiste que eras libre? Sí, dijo. Ven a mi oficina, quiero hablar contigo un rato. Párrafo 8. Entonces ellos se fueron a la oficina. Él dijo, Sam, escuché que dijiste que eras libre. Dijo, ¿sí sabes que eres mi esclavo? Él dijo, sí, señor, jefe, yo sé eso. Pero dijo, anoche el Señor Jesús me hizo libre de la pena del pecado y la muerte. Él dijo, yo soy libre, jefe. El Señor me salvó. Él dijo, ¿en verdad lo dices en serio? Le respondió, sí, señor, lo digo en serio. Y él dijo, ¿qué harías? Si no fueras un esclavo, ¿qué harías? Él dijo, yo pasaría el resto de mi tiempo diciéndoselo a mis hermanos. Dijo, muy bien. Si me acompañas esta mañana a la corte, voy a firmar el boleto, la proclamación. Te voy a dar la libertad para que le prediques el evangelio a tus hermanos. Amén. Párrafo 9. Después que hubo predicado por muchos años, la muerte vino a él. Él estaba acostado, enfermo de muerte, y muchos de sus hermanos blancos vinieron a verlo. Así que ellos lo miraron. Y él estaba acostado como si estuviera en estado de coma. Después de un rato, él despertó y miró alrededor. Los vio a todos y dijo, bueno, ¿todavía no me he ido? Él dijo, yo estaba soñando o algo así que acababa de llegar a la puerta. Y ellos me dijeron, ahora San, ven, quiero ponerte tu túnica y tu corona. Dijo, no me hablen de túnicas y corona, dijo, solo permítanme estar de pie y verlo a él por 1000 años. Pienso que de esa manera es como todos ustedes se sienten, ¿no es así? No queremos coronas ni cosas grandes. La única cosa que yo quiero es mirarlo a él. Eso es todo. Si tan solo pudiera mirar su rostro, eso me pagaría por todos los esfuerzos. Solo mirarlo a él y verlo. Así que estoy confiando, creyendo, esperando, tratando de hacer lo mejor para un día lograr verlo. Amén. Párrafo 10. Ahora, siempre he pensado que me encantaría simplemente arrodillarme a sus pies y darle como unas palmaditas a sus pies por un momentito. ¿No les gustaría hacer eso?
No los haría eso sentir, solo acariciarles sus pies y averiguar cuál fue el que. Los mismos pies que la mujer lavó con sus lágrimas y secó con los cabellos de su cabeza. ¿Cómo me haría sentir el solo estar allí y acariciar por un ratito esos pies? Creo que predicaría 100 años para lograr hacer eso. ¿Ustedes no? Sí, señor. Daría toda una vida. Ahora, siendo que hace calor esta noche y no lo hacemos, solo es ahora el inicio de la semana. Y mañana por la noche, si hay alguien aquí por el cual orar, oraremos por los enfermos mañana por la noche, si el Señor quiere. Y ahora, no culpo a la gente por no venir a la iglesia si está así de caliente. Creo que yo tampoco lo haría. Oh, vaya, qué caliente. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Voy a continuar hasta el párrafo 15 mientras se organiza la lista. Párrafo 11. Así que en Romanos del capítulo 8 y el versículo 1 queremos considerar esto solo por un ratito. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, nuestro Padre Celestial, oramos ahora que tú centres nuestras mentes en el Espíritu de Dios y que Él pueda guiarnos, no sabiendo qué decir, pero tú proveerás las palabras. Y oro que tú nos guíes a una gran reunión, Señor, donde la semilla de Dios caerá profundamente en el corazón de cada persona. Que los que no son salvos sean salvos y el pecador, el descarriado, sea llamado de nuevo a Dios y que los enfermos sean sanados, porque pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Guiado por el Espíritu de Dios, ¿creen ustedes que el hombre de Dios es guiado por el Espíritu de Dios? ¿Eso es correcto? Ahora, Pablo, hablándole aquí a los romanos, dijo, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, los que no andan, si ustedes están en Cristo Jesús, entonces no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Párrafo 12. Ahora, ustedes saben que es algo peligroso cuando comenzamos a pensar muchas veces que los cristianos que están llenos con el Espíritu Santo seguirán caminando conforme a la carne. ¿Sabían ustedes eso? Ellos lo harán. Y entonces el Espíritu Santo se aparta de ellos, como hemos estado diciendo. Usted ve a las personas algunas veces, alguien se levanta y habla en lenguas, lo cual será Dios. Y tal vez alguien diga, ¡gloria a Dios! Yo también puedo hacer eso. Eso es la carne, ¿ven? Ustedes tienen que ser guiados por el Espíritu, ¿ven? Y yo estaba diciendo el otro día, cuando el hermano Jack y yo estábamos visitando el seminario luterano y ellos estaban preguntando sobre estos dones divinos y yo les conté cómo lo hacía en mi iglesia. Lo veo muchas veces que siento que la gente del evangelio completo que cree en esos dones, no solo eso, sino que hay muchas iglesias bautistas y muchas de ellas hablan en lengua, ciertamente. Párrafo 13. Charles Fuller ha estado hablando en Long Beach de lenguas e interpretación. Habló recientemente en la radio al respecto, diciéndoles sobre cómo ellos hablaban en lenguas e interpretaban. Dijo que si no había alguien que interpretara, pues era la carne. Pero dijo que si alguien hablaba, entonces todos ellos se mantenían muy quietos y veían cuál era la interpretación. Ahora, esta es la manera como lo hicimos en casa cuando yo recibí el Espíritu Santo. Vimos que estas cosas eran para la iglesia. Hallamos que si alguien hablaba en lenguas, luego si no había intérprete, entonces hacíamos que ellos guardaran su paz. Eso es correcto. No se supone que deban hablar en público de esa manera. Párrafo 14. Pero entonces, cuando se convierten en intérpretes, alguien podría interpretar. Ahora, no querríamos solo un montón de tonterías. Tenía que ser genuino. Así que reuníamos
a todas esas personas y a toda la gente dotada, a los que tenían revelaciones, a los que tenían la palabra de profecía y los que tenían la interpretación y el hablar en lenguas y se reunían en la iglesia como una hora antes que comenzara el culto. Ellos entraban con su propio ministerio y se sentaban en la iglesia en silencio y el Señor hablaba un mensaje. Ahora, antes que el mensaje pudiera ser recibido o entregado a la iglesia, tenían que estar allí tres con el espíritu de discernimiento. Y dos de esos tres tenían que dar testimonio que era de Dios. Párrafo 15, por último. Si no era así, ellos ni siquiera lo contaban en lo absoluto. Pero ahora no podía ser citado. No podía hacer citando la escritura, porque Dios nos dijo que no usáramos vana repetición. Tenía que hacer un mensaje directo a una persona en la iglesia o no se recibía. Luego digamos, por ejemplo, de esta manera, alguien se levante y decía, así dice el Señor, esta noche en el servicio estará una dama que entrará con una venda alrededor de la cabeza. Ella estuvo en un accidente automovilístico hace 5 años y no ha podido sanar y la traerán de un cierto lugar, que el hermano tal y tal, tan pronto ella entre paréntesis, estarán viniendo de Michigan, que impongan manos sobre ella, porque así dice el Señor, ella va a ser sanada. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje guiado por el Espíritu de Dios. Hermano Alfonso, Dios le bendiga, puede continuar en los párrafos 16 al 21. Dios le bendiga. ¿Sí me escuchan? Afirmativo, hermano, prosiga. Vamos a continuar con el mensaje, guiados por el Espíritu de Dios. Párrafo 16. Ahora que todos guarden silencio, después de un rato, uno de ellos con el espíritu de discernimiento dirá, yo creo que eso fue del Señor, y otro bueno. Ahora recuerden, su palabra está en fuego. El otro dirá, yo creo que eso fue del Señor. Muy bien, se escribe eso, se coloca en mi escritorio. Yo estoy en el cuarto orando todo el tiempo, muy bien, y luego de repente alguien habla en lenguas y da un mensaje, dice, así dice el Señor, que el hermano Henry Jones se quite del lugar donde está, porque allí hay unos árboles grandes, porque así dice el Señor, mañana a las 2 de la tarde pasará un huracán, va a derrumbar todos esos árboles, hagan que él se quite del camino, es así dice el Señor. Párrafo 17, tenía que ser alguien, un mensaje a la iglesia, algo, luego uno de los intérpretes o alguno de los hombres con el discernimiento dirá, yo creo que es del Señor. El otro dice, yo creo que es del Señor. Bueno, si ellos hacen eso, entonces lo escriben, lo ponen en el escritorio y luego cuando yo salgo, antes que empiece el servicio, le leo estos mensajes a la iglesia. Ya tienen sus nombres firmados para el discernimiento que dice que fueron de parte del Señor. El hermano Henry Jones se quitó del lugar tan rápido como pudo y quedamos en espera de ver a la mujer si ella no llegaba o no llegaba la tormenta. Entonces hago que cada uno de ellos se vaya al altar y que saquen ese espíritu malo de ellos. Eso es cierto, no es correcto. Dios no habla mentiras, Él dice la verdad. Dios dice la
¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que encuentro entre la gente. Hay mucho de eso. Párrafo 18. Aquí en California, no hace mucho, estaba por hacer un llamamiento al altar y una dama se levantó y comenzó a hablar en lenguas. Simplemente hizo pedazos el llamamiento al altar. Ahora, no digo que, pero ellos, bueno, luego una mujer se fue a la parte de atrás y dio alguna clase de señal. Prepárense todos ustedes, el Señor viene, y por el estilo, sabemos eso no iba dirigido, así que yo no, nunca dije nada, no era mi reunión. Entonces, 2 días después de eso, ella se encontró con Billy Paul allá afuera. Ella dijo, dile a tu papi que se prepare cuando empiece a contar la historia de su vida, porque tengo otro mensaje que debo entregar. Párrafo 19. Ahora, eso no funciona. Mire, esa es la carne. Yo no condeno a la persona, pero condeno la manera en la que están usando los dones de Dios. Si se usan correctamente, son las cosas más maravillosas que existen, pero si ustedes no las usan bien, traerán desgracia a la iglesia. Así que debemos ser guiados por el Espíritu, y cuando somos guiados por el Espíritu, entonces Dios hace que todo trabaje exactamente en armonía. Ahora, si ellos dan este mensaje y yo lo doy y la dama entra aquí, está ella, todos se están preguntando en dónde está ella. Después de un rato, ella entra cargándola en una camilla y yo sé exactamente lo que tengo que hacer. El Espíritu Santo ya lo habló. Vaya, imponer manos sobre ella. Ella va a sanar. Eso es exactamente lo que acontece. Párrafo 20. Luego, la siguiente cosa. Al siguiente día, el hermano Henry Jonix. Se aleja de esos grandes árboles o se aleja de las vías del tren donde van a tener un accidente, o él no va a la esquina a hacer cierta cosa o lo que pudiera hacer, y al siguiente día vemos que acontece de manera perfecta. Entonces decimos, gracias, Señor Jesús, por advertirnos, te amamos porque tú estás con nosotros y estás mostrando tus señales y maravillas, y te amamos y adoramos y simplemente derramamos ante ti toda la adoración de nuestro corazón por ser tan bueno con nosotros. ¿Ven? Ahora, si se usan esos dones correctamente, son para edificar a la iglesia. Cuando ustedes dejan que entre uno sin la enseñanza y observa y ve que sucedió de esa manera, hallarán que le recorrerán escalofríos por la espalda y él se irá a poner a cuentas con Dios. Párrafo 21. Pero cuando solo son malinterpretados y los lanzan de cualquier manera, yo creo que son dones, pero ellos no saben cómo usarlos. Y eso es lo que necesitamos, es una enseñanza de cómo usar los dones de Dios. Esa es la razón por la que empiezan a disminuir
porque la gente no los usa correctamente y debemos hacerlo. Pablo dijo que puso la iglesia en orden, diciendo, ¿cómo hacerlo? Tratamos de poner nuestra iglesia exactamente de esa manera. Por supuesto, ahora desde que me salí de allí, pues hay un pastor metodista allí ahora con un bautista antes de mí o justo después de mí. Más bien, ahora un hermano metodista la tiene y no enseñan esas cosas. Ellos solo continúan y predican el evangelio, hacen el llamamiento al altar y se van a casa. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje guiado por el Espíritu de Dios. Mensaje predicado el día 23 de julio del año 1956. A continuación, hermana Beatriz, Dios le bendiga, en los párrafos 22 al 27. Pero lo que la iglesia necesita esta noche es saber cómo controlar esos dones, ¿ven? Porque los espíritus malignos pueden entrar y hablar igual como pueden hablar los espíritus buenos. Ustedes saben eso y tienen que tener el espíritu de discernimiento para saber eso. Ellos lo tenían en los tiempos bíblicos, pues si no lo hacían, entonces, ¿por qué Pablo dijo que uno juzgará y que la gente juzgará y así sucesivamente? Esos dones de profecía, se supone que todo se debe poner correctamente en orden. Porque Satanás puede imitar cada don con Dios, que Dios tiene. Cada don él lo puede imitar. Y ustedes deben conocer lo correcto y lo incorrecto. Y por su fruto lo conocerán. Y observen si llega a suceder o si es veraz o no. Y de esa manera se conoce el espíritu. Párrafo 23. Dice, ahora, pero los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, pues, ninguna condenación hay. Paréntesis, usted no tiene que preocuparse de esas cosas. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, dicen, oh, aleluya, yo puedo hablar en lenguas, gloria a Dios, yo puedo hacer esto. No, no, esa es la actitud incorrecta, esa es la actitud incorrecta. No hagan eso, pero esto es lo que es para ellos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, lo que sigue es, ¿cómo puede usted entrar en esos dones espirituales? La Biblia dice, por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo del Señor Jesucristo. Párrafo 24. Ahora, esta es una gran cosa para que la diga un predicador bautista libre. Pero yo creo que hay un Señor, un bautismo y un llamado. Y creo que ese bautismo no es en agua. Yo creo que es el bautismo del Espíritu Santo, que somos bautizados en el cuerpo de Cristo, no por agua, pero por el Espíritu. Paréntesis 1 Corintios 12. Y somos hijos e hijas de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios. Después de haber sido bautizados en el cuerpo de creyentes. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Cómo es que el pecado abrió el corazón del Señor Jesús y nos dio un tema de sangre que salió de él a través de la vida en esa sangre? Regresamos por medio del bautismo del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Párrafo 25.
Oh, vaya, eso les hará olvidar el clima caluroso. Note, y mientras ustedes estén en ese cuerpo, están tan libres de condenación como lo está él. Ustedes nunca tendrán que pararse entre ningún juicio. Dios hizo que el juicio cayera en su cuerpo. Y si ustedes están en él, Dios no puede juzgarlos. Él ya los juzgó cuando juzgó a Cristo. Amén. Y ustedes ya no pueden estar bajo juicio. Cristo tomó la condenación suya. Y cuando ustedes son bautizadas en el cuerpo de Cristo, son libres del juicio de Dios. La ira de Dios pasará de vosotros. Eso es lo que él dijo. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Párrafo 26. Ese fue el cordero sacrificado. La sangre estaba en forma de cruz, en el dintel y en el pozo de la puerta. Y era una señal que la muerte no podía entrar en esa casa. Y cuando la muerte trata de golpearlos, en paréntesis, eso es eterna separación de Dios. Entonces se aplica la sangre por el Señor Jesucristo. Y el ángel de la muerte no puede tomarlo. No, Señor, porque entonces estamos libres. Nosotros estamos en Cristo y somos guiados por el Espíritu de Cristo. Guiados. Muchos hombres y casi todos los hombres, yo diría que todos los hombres que alguna vez tuvieron una gran revelación en esta vida han sido hombres y mujeres que han sido guiados a hacer las cosas con valentía. Lo han hecho por el Espíritu de Dios. Esta noche pienso en el general más grande que ha tenido Estados Unidos, que fue Stonewall Jackson. Yo creo que nunca ha habido un general como el de este Josué, porque lo fue. Él era un hombre valiente, él era un hombre de oración. Él lo puso en primer plano. Incluso hizo que sus generales y demás, que ni siquiera desayunara ni nada, y que se postraran sobre sus rostros y buscaran a Dios. Sí, sí, Señor. El general Grant, estoy pensando en Stonewall Jackson, en lugar del Grant. 27, párrafo 27. El general Grant fue borracho, un alcohólico, pero Stonewall Jackson era un caballero cristiano y él amaba el libro de Josué. Y él quería ser semejante a Josué y Dios le dio los deseos de su corazón. Y un día le preguntaron, ¿por qué es señor Jackson que se puede mantener en tal posición con tantos hombres en contra de usted y usted toma un pequeño puñado y se mantiene firme? Él era un hombre muy tímido, de baja estatura, de ojos azules y cabello oscuro. Él se sacudió el polvo de las botas y dijo, yo jamás me llevo un vaso de agua a la boca sin haberle dado gracias al Dios Todopoderoso. En eso consiste, ¿correcto? Allí es donde estaba el secreto, confiando en Dios, siendo guiado por el Espíritu de Dios. Dios le habla al hombre, el hombre escucha su voz. Amén, mi hermano, que bendiga. Amén, amén, hermana Beatriz, Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando para recordar, guiado por el Espíritu de Dios, mensaje predicado el 23 de julio del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 28 al 33. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje guiado por el Espíritu de Dios, predicado el 23 de julio de 1956, párrafo 28.
Noé, muy al principio, en la destrucción antediluviana, cuando él era un hombre que temía a Dios, un granjero, vivía en la granja, y Dios le habló un día y él fue guiado por el Espíritu de Dios a construir un arca para que su casa se salvase. Y ahora, el Dios que le habló a Noé es el mismo Dios que habla esta noche. Cuando él le habla a Noé para que hiciera una vía de salvación para su casa, él le habla a todo hombre, y la vía ya ha sido hecha para la salvación de la casa suya, el Señor Jesucristo, su sufrimiento vicario y muerte en el Calvario. ¿Y cómo fue que Noé, ahora, no había señal de lluvia, nunca había llovido desde los cielos? Siempre Dios regaba la tierra a través de los arroyos a forma de irrigación. Nunca había llovido de los cielos, pero Dios le dijo a Noé que sus juicios estaban por venir. 29. Y él dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Los juicios están destinados a caer, porque el hombre de continuo se torna al mal. Todos sus pensamientos son malos. Ellos tenían toda clase de instrumentos, igual a como lo tenemos hoy en día. Una gente mucho más inteligente de lo que somos nosotros hoy. Ellos construyeron la pirámide y la esfinge, y muchas de esas cosas allá que nuestras máquinas modernas no pudiéramos de ninguna manera tocarlo. Debieron haber tenido el control de la energía atómica, el poder de la gasolina, la energía eléctrica, o nunca hubiera levantado esas rocas y construido así como las pirámides. Pesan cientos de toneladas de peso y se asientan en el aire, casi en su mayoría tan alto como una cuadra. ¿Y cómo la subieron tan alto? Ese es el misterio y tan perfecta obra de albañilería, al punto que uno no puede pasar una navaja de rasurar donde esas piedras se juntan. Está armada perfectamente. Eran obras maestras de mente maestra. Párrafo 30. Y ellos se volvieron tan inteligentes y tan astutos. Y la Biblia dice que llegaron a ser trabajadores de madera, de bronce. Un gran día de ciencia. Y se volvieron tan inteligentes que pensaron que simplemente habían superado a Dios y que ya no lo necesitaban más. Y luego Dios, no queriendo que nadie perezca, habló un día con un hombre en el campo, Noé, y le dijo que levantara un arca para protegerlo de los juicios. Dios lo guió a hacerlo, y Noé inmediatamente tomó su vieja herramienta tosca y demás, y comenzó a construir en el arca. Y a medida que construía, Dios le dijo cómo prepararla. 31. Muy a menudo me he preguntado por la clase de madera que él dijo que usaran para construirlo. ¿Qué clase de madera debía ser? ¿Madera de acacia? Entre paréntesis, gofer. Me preguntaba qué clase sería esa. Una vez, al estar leyendo al respecto, encontré que era, yo creo que fue madera de gofer lo que él dijo que usaran en la construcción. Madera de gofer. Y al leer de esta madera de gofer, era la madera más liviana que había en el mundo, como el bálsamo, simplemente muy liviana. Y si usted la pone en el agua, se hundirá inmediatamente. Si la empapa de agua, se hundiría. Y luego, cuando nos damos cuenta que Dios le dijo que le pusiera brea por dentro y por fuera, ¿y cómo la calefateaban? Ellos tomaban otro árbol y le sacaban a golpes la resina. La hervían y la vaciaban en estos poros que estaban tan abiertos y vacíos. Y esa resina llenaba los poros y quedaba tan calefateada que llegaba a ser tan dura como es el metal hoy. Párrafo 32. Qué hermoso tipo de la iglesia del día de hoy. Está totalmente vacía. Las cosas del mundo tan desaparecido. El corazón se ha vaciado y Dios golpeó a un hombre de nuestra especie, Cristo. Y él soportó nuestro juicio. Y por la sangre del Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, él lo vierte y llena cada hendidura y cada lugar donde el mundo ha sido expulsado. El Espíritu Santo lo llena y lo limpia y lo sella. Amén.
amén entre paréntesis, hasta ese día de los juicios ardientes de Dios. Hermano, hermana, mucha gente se ríe del bautismo del Espíritu Santo. Es la única cosa que lo salvará a usted, ninguna otra cosa. Dios no tiene otra manera provista, sino que los hombres y las mujeres sean llenos con el Espíritu Santo y que sean guiados por el Espíritu Santo, ¿correcto? Párrafo 33. Dios tiene a su iglesia toda calafateada. Recuerden, esa brea que le ponían, esa resina que estaba por dentro y por fuera del barco, la empapaba completamente y la apretaba tanto como podía y mantenía el juicio por fuera. Amén. Oh, vaya, el agua era el juicio de Dios, eso es correcto. Y la única cosa que lo mantenía por fuera era la brea. Y de la única manera que nos vamos a escapar de la ira y condenación del juicio de Dios es vaciándonos a nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo nos llene tanto del bautismo del Espíritu. Y en ese día, recuerden, la misma cosa por la que se rieron cuando Noé vaciaba la brea, la misma cosa por la que se rieron, pero la misma cosa que Dios lo guió a hacer, ellos se rieron de eso. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje guiado por el Espíritu de Dios. Hermana Erika, Dios le bendiga. A continuación, los párrafos 34 al 39. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje guiado por el Espíritu de Dios. Párrafo 34. Y la misma cosa que los hombres y mujeres llenos con el Espíritu son guiados a hacer hoy. El mundo se ríe de eso, le llama tontería, pero fue la única cosa, aleluya, fue la única cosa que separó a Noé del juicio. La sangre de Cristo a través del Espíritu Santo es la única cosa que separará a la iglesia del mundo. Las denominaciones y las barreras y demás, y la educación nunca lo lograrán. Se requerirá del bautismo del Espíritu Santo en el corazón que se derramó a sí mismo delante de Dios y que se vació, y que Dios haya llenado a esas personas. Entonces ellos son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Me gusta eso. Ahora, Él nos ha hecho los preparativos. Él golpeó y extrajo la vida de Cristo. El pecado lo hizo en la cruz y esa es vida que fue golpeada y que se extrajo de un hombre que vivió y comió igual que usted. Y yo sé, se vierte en nosotros cuando estamos totalmente vacíos y livianos. Párrafo 35. ¿Alguna vez se ha arrodillado a orar hasta el punto que siente como si estuvieran caminando sobre nubes? Es entonces cuando ustedes se están poniendo livianos. La Biblia dice en Hebreo el capítulo 11, el capítulo 12, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, entre paréntesis, vaciémonos, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumidor de nuestra fe, el Señor Jesús. Párrafo 36. Piénselo como Dios ha hecho un camino y por golpear su cuerpo. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Miren la vida que salió de él. Ustedes tomaron el árbol y lo pusieron allí y lo golpearon. Y cuando lo golpearon, salió la resina de él. Y ellos tomaron la misma resina que salió de un árbol y la vaciaron sobre este otro para hacer una expiación, hacer la separación entre algo que flota. Y de la única manera que Noé supo cómo hacerlo, entre paréntesis, no podía probarse científicamente, pero Noé fue guiado por Dios a hacerlo. De esa manera, los hombres y las mujeres de hoy en día que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios, viven como cristianos y actúan como cristianos y creen el Evangelio completo del Señor Jesucristo. Amén. Es un liderazgo para el incrédulo. Todo es tontería. Yo pudiera probarle esta noche por la Biblia que la iglesia del Dios viviente está edificada sobre una verdad espiritual revelada.
Párrafo 37. Cuando Caín y Abel estuvieron en el jardín del Edén, para comenzar con eso, Caín era tan religioso como lo era Abel. Pero ¿quién le dijo a Abel que tomara un cordero? ¿Quién le dijo a Caín que se requería algo agradable para llamar la atención de Dios? ¿Y Caín adoró igual como Abel o adoró? Caín hizo una ofrenda igual como lo hizo Abel. Caín era igual de sincero que Abel. Así que la sinceridad no te salva. Dios tiene una manera, un programa, y usted tiene que caminar en eso. Párrafo 38. Y Caín vino y adoró. Si Dios solo requiere que un hombre se una a la iglesia, se incline en el altar y adore a Dios, y de él 10% a la iglesia o lo que sea, y todas las buenas obras y cosas que él pudiera hacer, y ellos testificaría por él en la gloria, entonces Dios sería injusto en condenar a Caín. Pero Abel, no por obras, no por construir una gran organización, no por hacer algo más, haciendo grandes iglesias y altares floridos y discursos floridos, pero de alguna forma él fue guiado por el Espíritu de Dios. Y él sale y consigue un corderito y le amarra un pedazo de vid alrededor de su cuello y lo ofrece en el altar. Y muere en el mismo altar donde murió su cordero. Eso es revelación. Cada hombre que viene a Dios y es libre de los juicios tiene que morir en el mismo altar donde murió el cordero, vaciarse enteramente de sí mismo, para que Dios pueda ver el Espíritu Santo, ¿correcto? Párrafo 39. Noten, Jesús bajó del monte un día. Entre paréntesis, esto está en el Nuevo Testamento. Al bajar del monte un día, él vio a unas personas y les dijo, y les estaba hablando, y les preguntó. Él dijo, ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Algunos dicen que tú eres Moisés, Elías, y el profeta, y así sucesivamente. Él dijo, ¿pero quién dicen ustedes que yo soy? No me interesa lo que alguien más diga, sino cuál es la opinión personal que tienen ustedes de mí. Pedro, siendo guiado por el Espíritu Santo, sin tomar lo que alguien más dijo, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Vamos a continuar con el mensaje guiado por el Espíritu de Dios, mensaje predicado el día 23 de julio del año 1956. Voy a lecturar en los párrafos 40 al 46. Párrafo 40. Escúchenlo a él. Él se da la vuelta y dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¡Oh, hijo de Jonás! Porque no te lo reveló carne ni sangre. Nunca aprendiste esto de un libro. Nunca aprendiste esto en un seminario. No se te enseñó esto en alguna iglesia. Papá, mamá, nunca te dijo esto. Algún predicador no te dijo esto. Tan buena como pudiera ser todo, pero aún eso no es. Él dijo, mi Padre que está en los cielos te ha revelado esto. Entre paréntesis, y tú has sido guiado, en otras palabras, tantas palabras. Tú has sido guiado a hacer esta confesión, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sobre una verdad espiritual revelada del Dios viviente. Párrafo 41. Por lo tanto, si muchas doctrinas del Evangelio completo le parecen duras, solo arrodíllese y ore hasta que el Espíritu Santo entre en usted. Él los guiará a la fuente tan cierto como estoy parado aquí. ¡Vaya si usted solo se inclina a la fuente! Vacío para que Dios pueda llenarlo. Guiados por el Espíritu. Los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Abraham, el viejo patriarca de 75 años, Sara 65, Dios se encontró con él un día en el valle de Sinar, ciudad de Ur, y él le dijo a Abraham, te voy a bendecir y te voy a dar un hijo a través de Sara. Dijo, ahora para hacer esto, si tú te quedas alrededor de toda esta incredulidad que hay por aquí, entonces comenzarás a dudar, pero quiero que te separes. Párrafo 42. Regularmente, si un hombre va a ser un creyente, él mismo se tiene que separar de sus amigos mundanos, de toda la gente.
sacúdase y salga de entre los incrédulos. Ellos solamente los van a llamar otra vez de regreso al mundo. El ambiente tiene mucho que ver con ello. ¿Sabían ustedes eso? El ambiente de ustedes, claro que sí. Como el hermano Bosworth solía decir, ponga usted un huevo de gallina debajo de un perrito y amárrelo y allí el huevo empollará. El perrito sacará el pollo. Ven, es porque el perrito mantiene al huevo tibio y es el ambiente lo que cuenta. Y cuando usted es un cristiano, usted se asocia con cristianos y va con los cristianos y se comporta como cristiano, tiene que tener la clase correcta de ambiente a su alrededor. Si usted va a los salones de billar y a las pistas de baile y a esos bailes ruidosos y todo lo demás y hace llamar a sí mismo cristiano, cuando menos piense, usted creerá que es correcto hacer eso. Párrafo 43. Ese es el problema con la iglesia pentecostal. Ese es el problema con todas las mujeres pentecostales, cortándose el cabello y usando maquillaje. Los hombres conduciéndose de la manera que lo hacen es porque empezaron a asociarse. Ustedes debieran de juntarse, no dejando la congregación y tanto más cuando veis que aquel día se acerca y ustedes bajaron la guardia. Es por eso que uno ya no escucha aquella predicación chapada a la antigua, áspera, que habla del fuego y azufre del infierno. Los hombres tienen temor de predicarlo. Los predicadores tienen temor de hablar tal cosa porque sus esposas actúan de la misma manera y ellos tienen miedo de decirlo. Párrafo 44. No hace mucho allí salí con un cierto hombre y yo tenía a un trabajador que me estaba manejando la camioneta y el hombre fumaba. Él era un buen hombre, pero fumaba. No profesaba ser un cristiano, pero era un buen hombre. Y yo tenía para que me manteniera una mano, tendiera una mano. Este hombre dijo, no podemos hacer esto, somos gente del evangelio completo. Eso molestaría absolutamente a nuestra gente al saber que usted trae consigo a un hombre que fuma cigarrillos. Yo dije, entonces lo despediré, conseguiré a alguien más. Dijo, muy bien. Yo dije, lo intenté con dos o tres y uno no puede depositar en ellos la confianza cuando es hora de partir. Se van para otra parte. Y yo dije, esa es la razón por la que le puse a él. Dijo, bueno, somos gente del evangelio completo. Sería una piedra de tropiezo ante nosotros, dijo el ministro. Yo dije, muy bien, entonces, simplemente se lo diré al hombre de buena manera y lo despediré. Y así lo hice. Párrafo 45. La siguiente reunión a la que asistimos fue en una gran carpa, tres o cuatro veces del tamaño de esta. Me imagino, estaba completamente llena de gente. Subí a la plataforma con este ministro y él dijo, este es el superintendente. A lo que sea que es el supervisor general de una gran iglesia denominacional. Le dije, ¿cómo está, señor? Y estreché su mano. Él dijo, señor Branham, quiero que conozca a mi esposa. Y allí estaba parada ella. Nunca había visto tal cosa en mi vida. Tenía el cabello cortado bien corto, con un corte de muchacho y rizado por fuera. Tenía el maquillaje tan espeso en su boca y un vestido que parecía que se había vaciado en él. Nunca había visto tal atuendo en mi vida. Y allí estaba parada ella y con las uñas así de largas. Parecía como si hubiera estado sangrando de los dedos. Jamás había visto tal apariencia en toda mi vida. Y yo dije, ¿es cristiana su esposa? Él dijo, oh sí, ella es una santa. Yo dije, más bien me parece que ella es una hype, entre paréntesis, uno que no lo es. Yo dije, por la forma en que se mira, con todo ese azul y esa cosa alrededor de sus ojos y cosas. ¿Qué pasa? Párrafo 46. Por último, se alejaron de los linderos antiguos. Ustedes se alejaron de la Biblia. Ustedes se alejaron de la guianza del Espíritu Santo y salieron como lo hizo el resto de ellos. Ese es exactamente el problema. ¿Creen ustedes que ese predicador hubiese predicado en contra de eso? El otro ministro que estaba conmigo, no el que me dijo esto, pero el otro hombre. Otro hombre estaba conmigo, el cual era su cuñado. Mi esposa me atacó cuando subimos al Hotel Atler, cuando fuimos a comer. Ella dijo, escuche, hermano Branham, usted va a arruinar su ministerio. Le dije, yo quiero pedirle algo, dama.
Cuando mi ministerio se arruine por predicar el Evangelio, deje que se arruine. Amén, mis hermanos, hermanos, hermanas. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 47 al 52. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, guiado por el Espíritu de Dios. Párrafo 47. Eso es lo que dije una vez, concerniente a un anciano de color. Ellos le dijeron, fíjate en esto, Sambo, quiero decirte algo. No andes predicando ese viejo fuego y azufre del infierno y el bautismo del Espíritu Santo. Dijo, de seguro arruinará a tu iglesia si lo haces. Él dijo, escucha, jefe. Cualquier iglesia que haya sido arruinada por la predicación del fuego y azufre del infierno y el bautismo del Espíritu Santo, déjame saber dónde está esa iglesia. ¿Lo harás, jefe? Dijo, y te diré lo que voy a hacer. Me subiré por la parte exterior y pondré mi gran mano negra sobre su torre y diré, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque de aquí en adelante descansarán en la tumba. Eso es correcto. Nunca tengan miedo de que vayan a lastimar algo. Podrían lastimar el pecado, pero ustedes nunca lastimarán la justicia por la predicación de la justicia. Párrafo 48. Guiados por el Espíritu Santo. Hijos e hijas de Dios guiados por el Espíritu de Dios. A Abraham no le importaba lo que dijeran los demás. Él dijo, ahora, sepárate. Así que él juntó a su pequeño grupito y a su esposa y salió sin saber a dónde iba. ¿Amén? ¿Qué le importa a usted hacia dónde va? Solo siga caminando. Hermano Branham, pues, ¿hacia dónde se dirige esto? Solo siga caminando. Él fue guiado por el Espíritu de Dios y los hombres, los grandes hombres siempre. Usted no tiene que cuestionar a Dios sobre de qué se trata todo esto y sentarse y calcularlo todo con la ciencia. ¿Y cómo es que el Espíritu, ese ser sobrenatural, viene y entra en nosotros? Párrafo 49. Bueno, eso es igual a los hotentotes. Allá en África lo llaman con la palabra, lo que no se ve, el amoya, el viento. Dijeron, ustedes adoran un Dios que es una fuerza que no ven. Ellos tienen que ver algo antes de adorarlo. Eso es idolatría. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad, y son guiados por el mismo espíritu. ¡Aleluya! Abraham, Moisés. Moisés fue un hombre de Dios guiado por el Espíritu de Dios. Oh, él quiso guiarse a sí mismo en una ocasión. Tenía todas las matemáticas, la milicia, todo en su mente. Él sabía el gran hombre que era, así que pensó en salir directamente y hacerlo por sí mismo, pero se encontró con el fracaso. Cada técnica con la que empezaba estaba mal. Él mató a un hombre. Eso es lo primero que los militares le dan. Mata a alguien que te enseñan. Ve y mata a alguien más. Muy bien, esa era su técnica. Párrafo 50. Así que él salió con su educación militar. Y mató a un hombre y fue un extraño entre sus hermanos por 40 años. Pero un día, un viejo pastor de ovejas iba caminando en la parte de atrás del desierto. Y de repente, él se topó con la presencia de Dios. Y cuando lo hizo, el Espíritu Santo tenía un arbusto allí. Y él le dijo a Moisés más de su guianza en 5 minutos que toda la... Él tuvo que sacarle lo militar y le puso el verdadero y genuino Espíritu Santo en él para que pudiera ser guiado por el Espíritu. Amén. Quiero que se fijen. Moisés fue un cobarde con todo su entrenamiento militar, con toda su teología,
con todo su entendimiento de la Biblia. Párrafo 51. Su madre le había enseñado desde niño lo que iba a suceder, cómo él había de ser el emancipador de la gran nación de Israel. Ella le enseñó todas estas cosas, pero aún en su propia mente era incapaz de lograr el propósito. Y todo hombre, a mí no me importa qué tanta educación tenga, qué tan bien conozca la Biblia, qué tanta teología ha aprendido, usted no califica hasta que reciba el bautismo del Espíritu Santo y sea guiado por el Espíritu de Dios. Unos 120 subieron al aposento alto. Estos apóstoles en Marcos 11:24, no, creo que está en Lucas 24:49. En Lucas 24:49, Jesús le dijo a los apóstoles, entre paréntesis, después que estuvieron con él y de haber predicado y todo. Él dijo, pero me seréis testigos, pero primero quiero que vayan a la ciudad de Jerusalén y esperen allí hasta que sean investidos con poder de lo alto, ¿correcto? Párrafo 52. No importaba que se hubieran asociado con él por 3 años y medio. Ellos vieron sus milagros, sabían su enseñanza, pero tenían que tener el Espíritu Santo para guiarlos. Nuestras escuelas están bien, pero necesitamos el Espíritu Santo para guiarlos. Eso es correcto. Ahora, cuando Moisés, cuando el Espíritu Santo lo comienza a guiar a usted, el Espíritu Santo lo guiará en algunas de las cosas más ridículas que el mundo haya visto y lo hará hacer las cosas más ridículas que el mundo haya pensado alguna vez al respecto. Usted será considerado un poquito fuera de sí. Solo recuerden que persiguieron a los profetas que fueron antes de usted. Ellos lo perseguirán a usted. Jesús dijo, bienaventurados sois, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, aleluya. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje guiado por el Espíritu de Dios. Continúa, hermano Alfonso, en los párrafos 53 al 57. Confirme, hermano Alfonso, no se le escucha. Está cerrado su audio. Amén, hermano. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, amén. Vamos a continuar con el mensaje, guiados por el Espíritu Santo. Párrafo 53. ¿Sí, estoy bien? ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha, hermano? Amén, hermano. Párrafo 53. Noten qué maravilloso. Los perseguirán. ¿Cómo es que ellos lo harán por causa de las acciones peculiares de ustedes? Ahora tomemos un minuto. Aquí está un hombre que tiene todo el entrenamiento militar, tiene toda la teología de seminario en él. Él conoce la Biblia, pero es un cobarde. Él está parado en la parte de atrás del desierto, con miedo de bajar a Egipto, con miedo de su propio cuello, con miedo de su propio cuello. Tiene miedo de bajar, aún tiene miedo de visitar a sus seres amados. Y cuando Dios se encontró con él allá arriba y obtuvo una revelación de Dios,
Cuando Dios comenzó a guiarlo, él hizo la cosa más ridícula que cualquier hombre pudiera hacer. Corrió y le dio un beso de despedida a su suegro y puso a su esposa en la montura de una mula con un niñito a cada lado de la cadera. Colocó en su mano una vieja vara torcida y comenzó a bajar. El viento soplándole los bigotes, guiando a una pequeña mula vieja. Aleluya, vamos a Egipto para tomar control. Si acaso no era ese el cuadro más ridículo, bajando al lugar donde se encontraban millones de hombres entrenados. ¿A dónde vas, Moisés? Vamos a Egipto para tomar control. ¿Cómo sabes que lo vas a hacer? Dios me está guiando. Algo en mi interior me está empujando. Y lo mejor de todo fue que él lo hizo. Él descendió y tomó el control porque fue guiado por el Espíritu de Dios. Párrafo 54. Usted grita, clama, salta de arriba abajo. No sabe qué está ocurriendo. En una ocasión, cuando yo voy de cacería a las montañas, usualmente voy a un viejo lugar grande que está allá, que tiene la mejor agua que alguna vez haya bebido. Solo llego allí y me acuesto como me gustaría tomarla esta noche. Y me acuesto allí y bebo, y ese es el manantial más gozoso que haya visto en mi vida. Borbotea todo el tiempo. Párrafo 55. Bueno, en una ocasión me senté allí y le hablé al manantial. Le dije, ¿ahora qué te hace tan feliz? ¿Será acaso porque los venados vienen a beber de ti? No, eso no es. Tal vez sea porque los osos beben de ti. No, eso no es. Tal vez eres feliz porque lo que te hace borbotear es porque yo bebo de ti. Tú simplemente estás borboteando todo el tiempo para que yo pueda beber de ti. No, eso no es. Si él pudiera hablar, ¿sabe lo que me diría? Pues diría, no soy yo el que está borboteando. Es algo detrás de mí, impulsándome, haciéndome borbotear. Y de esa manera es todo hombre que nace del Espíritu de Dios. Él ya no se conoce a sí mismo, ya no más, pero hay algo detrás de él cuando es guiado por el Espíritu Santo, que lo hace hacer cosas que pensó que no haría. No es usted el que estaba borboteando, es algo dentro de usted borboteando. No son sus gritos, es algo dentro de usted gritando. No es usted el que está llorando, es algo que se metió en sus conductos lagrimales. Amén. Eso es, guiados por el Espíritu de Dios. Párrafo 56. Descendió al lugar con su esposa en una mula y dos niñitos pequeños con una vara en la mano, una vara vieja y muerta en su mano, cojeando con los bigotes así de largos, tal vez calvo, yendo de esa manera, con sus bigotes, con su espalda encorvada, casi de 100 años, 80 años, yendo por el camino, bajando a Egipto para tomar el control de esa gran
nación. Eso muestra que no importa cuánto sea en minoría, mientras sea guiado por el Espíritu Santo, uno es mayoría. Amén. Párrafo 57. No hace ninguna diferencia lo que diga el vecino. Ella dice, ¿sabes algo? Sayi, no sé qué ha sido de ella. Ella solía ir al centro conmigo. Solíamos ir de compras y comprábamos todo tipo de ropas y cosas. Pero usted sabe, ella ya no las usa. Algo malo le pasa a Sayi. Claro que pasa algo. Dios tomó control de ella. Exactamente. ¿Sabes algo? Cada vez que suenan las campanas de la iglesia, aquí viene Sayi con dirección a la iglesia. Pues gloria a Dios. Eso es bueno. Párrafo 58. ¿Qué hizo la diferencia? Allí. Amén, hermano. Alfonso, Dios le bendiga. Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermano. Continuamos con el mensaje guiado por el Espíritu de Dios. Continúe, hermana Beatriz, en los párrafos 58 al 62. Amén. Continuamos con el mensaje guiado por el Espíritu de Dios. Párrafo 58. ¿Qué hizo la diferencia de Sally? Ella tiene algo por dentro que la está empujando, la está guiando, la está impulsando. Eso es correcto. Yo solía observar. Yo estudio la naturaleza. Solía estar un viejo ruiseñor en mi hogar. Hay tantos sinsontes, moteados. Vivo por la colina ruiseñor. Durante toda la noche mantengo mis ventanas levantadas. Así es como lo llaman, avenida ruiseñor. Y entre esos arbustos hay docenas de ruiseñores. Mantengo a los gatos dados todo el tiempo con un rifle. Rifle 22. Espero no estar lastimando a alguien que ame los gatos. Pero sí que lastimaría a un gato. Si le atrapara a uno de mis pájaros. Por lo tanto, allá afuera, ellos vienen y se juntan cada año porque tratamos de protegerlos. Levanto la ventana y me siento allí y déjenme decirle, ellos se sientan en esos arbustos y cantan toda la noche. Párrafo 59. Y en una ocasión empecé a leer sobre ellos. ¿Y saben qué hacen? Ponen su mirada en una estrella y directamente en la luz de la luna. Si la luna está brillando y ellos cantarán en una noche oscura. Dejan de hacerlo, pero luego las nubes se despejan un poco y ellos verán un poquito de luz y empezarán a cantar mientras puedan ver la luz en los cielos. Ellos saben que hay una luz en alguna parte donde el sol está pegando y el sol volverá a brillar sobre la tierra. Y así es como nos sentimos con respecto a una reunión chapada a la antigua. El Espíritu Santo, que es, no tiene que estar todo el tiempo en los basureros, pero cuando llegan hasta el punto que pueden sentir la primera pequeña caricia de Dios bajando del cielo, a su corazón hace que un hijo de Dios cante, gloria a Dios, en las alturas. No importa qué tan formal sea la iglesia o cualquier cosa al respecto. Pudiera ser en medio de la catedral en Roma y usted gritaría, aleluya, párrafo 60. No hace mucho tiempo allá en mi región, en paréntesis, espero que aquí ustedes no hayan llegado tan bajo. Un muchacho fue salvo
y se convirtió y fue a unirse a una cierta iglesia denominacional. Alguien dice, era metodista. Él y su esposa, así que se mudaron del campo a la ciudad y tomaron su membresía en la iglesia metodista del campo donde estuvieron, donde tuvieron la salvación, y se fueron a la iglesia de la gran ciudad donde tenían mucha teología. Oh, todo es tan almidonado como puede serlo. Así que después de un par de años, la anciana madre del muchacho seguía escribiéndole. Le dijo, querido, ¿siguen yendo todos a la iglesia? Sí, dijo, seguimos yendo a la iglesia. Y Molly y yo vamos todo el tiempo. Párrafo 61. Dijo, bueno, voy a ir a visitarlo. Así que ella se encontraba arriba en las montañas de Kentucky. Y cuando bajó, se puso su ropa de Kentucky, de cuello alto, de hombreras grandes y esponjosas, y con unos zapatitos, un vestido bien largo hasta abajo. Y cuando iba a la iglesia, alguien dijo, ¿de qué tienda de antigüedad salió? Ahora, el padre, el muchacho y su esposa no querían llevarla a la iglesia porque sabían que ella era muy ruidosa. Había salido de una iglesia ruidosa, así que tenían miedo de ser avergonzado. Así que esa mañana ella entró y le dijo, bueno, gloria a Dios, el ujiere que estaba en la puerta. Él dijo, oh, vaya, allí obtienen su, esa es su teología, oh. Así que ella se consiguió un asiento y se sentó. La damita, su nuera, inclinó su cabeza y con su rostro y orejas rojas que podían encender un fósforo. Su hijo volteó a los lados. Vean, ya se habían metido en un grupo equivocado. Eso es todo. De esa manera se te torna usted. También cuando se mete en un grupo equivocado. Oh, es tan astuto. Llega con tantas artimañas, con tan solo entrar en el lugar equivocado. Después de un rato, el predicador dijo, queridos amigos, dijo él, tenemos un Redentor y ese es el Señor Jesús. Ella dijo, amén. Y él dijo, vaya, él dijo. Y él vino a la tierra a salvar a los perdidos. Ella dijo, aleluya, eso es correcto. Así que él hizo seña a sus diáconos. El diácono fue y le dijo, ahora señora, nos gusta que venga a nuestra iglesia, pero usted está interrumpiendo al pastor. Si no se mantiene quieta, la tendremos que sacar por la fuerza. Amén. Amén, amén, hermana Beatriz, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con el mensaje guiado por el Espíritu de Dios. Continúe, hermana Rosalia, en los párrafos 63 al 67. Amén, hermanos, continuando con el mensaje guiado por el Espíritu, párrafo 63. Ella dijo, pues será mejor que me saquen de una vez porque yo simplemente no me puedo mantener quieta. Amén, eso es. Cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios, explotará si usted no dice algo, amén, guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, miren, quizá ella ni tenga su nombre escrito en la revista, quién es quién, pero me puedo imaginar que fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Yo prefiero tenerlo allí de todas maneras. Quizá ella no ha acumulado mucho aquí en la tierra, pero en el cielo ella era una santa, amén, guiado por el Espíritu de Dios. Moisés descendió a Egipto e liberó a los hijos porque fue guiado por el Espíritu de Dios. Todas las cosas que hicieron en el Antiguo Testamento, los santos, los profetas, Elías, 64. Qué gran hombre era Elías y cómo subió allá, guiado por el Espíritu de Dios, y desafió a Acab. Dijo, traigan a todos sus sacerdotes a ese lugar y veamos quién es Dios. Amén. Esa es la manera. Vamos a hacer un reto. Ver quién es Dios. Y colocaron a todos los sacerdotes allí. Mataron su sacrificio. Y se cortaron con las lanzas y saltaron sobre el altar gritando con toda la sinceridad del mundo. Oh Baal, contéstanos. Baal, contéstanos.
Elías caminó alrededor y dijo, tal vez él se fue a un viaje de pesca o algo. Griten un poquito más fuerte. Él supo desde el principio que él no era ningún dios. Pero luego, justo cuando se llegó la hora del sacrificio de la tarde, Elías mató el buey y lo colocó sobre el altar. Caminó hasta allá, guiado por el Espíritu de Dios, y dijo, Dios, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Déjeme decirle, los diablos temblarán y los pecadores se despertarán cuando hombres y mujeres se someten a Dios y son guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hace eso? Ahora, así que él hizo la ofrenda y dijo, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, escúchame. En ese momento empezó a caer el fuego de Dios, porque él fue guiado por el Espíritu de Dios. 65. Hombres y mujeres, dice, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, ninguna condenación hay para ellos. Ellos están en Cristo, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren a la pequeña María de antaño. Un día ella era una muchachita de más o menos 18 años, que vivía en una ciudad muy mala, pero ella era virgen. Ella vivía correctamente, hacía lo correcto, actuaba correctamente. Y Dios estaba buscando por todo el mundo para encontrar una mujer en donde depositar su confianza. Y él encontró a todas las mujeres sentadas en la iglesia cantando los grandes himnos y con grandes plumas en sus sombreros o lo que haya sido que usaban en aquellos días. Pero una pobre muchachita que venía del pozo con una cubeta de agua sobre su cabeza, Dios dijo, voy a tomarla a ella. Párrafo 66. Y el Señor le habló y le dijo lo que ella iba a hacer. Ella iba a tener un bebé sin conocer varón. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. En otras palabras, ¿qué? Yo no sé cómo es que tú vas a hacer esto. Yo no conozco varón, no conozco hombre en lo que respecta a la naturaleza de la vida humana. Yo no sé cómo es que tú lo vas a hacer. No puedo probarlo científicamente y yo no voy a ir al doctor a preguntarle algo al respecto. Yo no sé cómo es que se va a hacer y no me importa lo que alguien más diga al respecto. Si tú dices que así es, así es. Y ella tomó a Dios en su palabra. Párrafo 67. Y si usted va a ser guiado por el Espíritu de Dios, no puede hojear esta Biblia y decir, los días de los milagros ya pasaron y no hay tal cosa como sanidad divina y todas estas otras cosas. Y luego caminar por el Espíritu de Dios y ser guiado por el Espíritu de Dios dará testimonio. El Espíritu de Dios dará testimonio que cada palabra en ella es la verdad. Amén. Dios hablará por sí mismo. Sí, Señor. Entonces, ¿saben algo? Ella no se esperó hasta sentir vida. No se esperó hasta estar segura. Ella no se esperó más tiempo. En cuanto el ángel le dijo, comenzó a regocijarse diciendo, voy a tener un bebé. Amén. Ella tomó a Dios en su palabra. Ella fue guiada por el Espíritu de Dios. Ella se convirtió en la madre del Señor Jesucristo. Tomó a Dios en su palabra. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continúe la lectura, hermana Erika, en los párrafos 68 al 72. Continuamos con el mensaje guiado por el Espíritu de Dios. Párrafo 68. La pequeña Marta, ella era una clase de niñita dilatoria y así que siempre quería hacer que la casa se viera limpia. Ella tenía que limpiar todo, que todo se viera impecable mientras que María escuchaba la palabra de Dios. Bueno, me imagino que Marta también estaba escuchando porque ella lo probó un día. Un día cuando su hermano estaba muerto, que llevaba 4 días muerto. Apestando, la nariz se le había hundido, los gusanos salían y entraban de él, se lo estaban comiendo en el sepulcro. Ella escuchó que venía Jesús. Ese es un buen mensaje.
Ella escuchó que venía Jesús y sabía que si en algún momento se contactaba con Jesús, sus preocupaciones terminarían. Párrafo 69. Pienso que es bueno que nos sintamos así también hoy. Y mientras ella estaba pensando en esas cosas, el Espíritu Santo se apoderó de ella y la guió directamente a él. Ella fue guiada por el Espíritu Santo y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que cualquier cosa que tú le pides a Dios, Dios te la dará. Amén. Dijo, tu hermano resucitará de nuevo. ¿Cómo pudiera él decir cualquier otra cosa? Dijo, ¿crees que yo soy capaz de hacer esto? Sí, Señor, lo creo en mi corazón. Algo me lo dice. Estoy siendo guiado por el Espíritu a decir esto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, ¿en dónde lo sepultaste? Ven y ve, él fue al sepulcro llorando. Cuando llegó al sepulcro, él siempre era guiado por el Espíritu de Dios. Porque Dios estaba en él sin medida. Él era Dios. Estaba en el interior de él. Párrafo 70. Él dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Pero digo esto, estoy haciendo esta oración. Entre paréntesis, en otras palabras, para que, solo como ejemplo de estos que me rodean. Así que él dijo, quite la piedra. Y ellos quitaron la piedra. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que estaba muerto y podrido se puso de pie y vivió otra vez. Amén. Una mujercita anciana en una ocasión fue guiada por el Espíritu de Dios. Ella tenía un flujo de sangre. Sencillamente puedo verla sentada allá arriba en la colina. Como ella había gastado todo su dinero, probablemente su esposo se había ido y ella tenía una granja. Ella la vendió para poder pagarle la factura al doctor. Quizás ella vendió la yunta de bueyes, el arnés, para pagar la factura del doctor. Se había gastado todo su dinero y no quedaba nada. Y ella continuamente se ponía peor. Párrafo 71. Por muchos años había tenido este flujo de sangre y un día pudo verla asomándose por la ventana muy pálida y miró por allí y dijo, me pregunto quién será ese que viene por allí. Hay un alboroto, un gran alboroto. Ustedes saben, normalmente donde está Jesús hay mucho ruido y alboroto. Ese día cuando entró cabalgando por Jerusalén sobre el lomo de una mula, déjeme decirle, él dijo, si estos callaren, las piedras clamarían, las rocas clamarían y gritarían. En donde él se encuentra hay mucha emoción. Siempre encontrará mucho ruido, pues es allí donde me gusta andar. Si hay algo que detesto, esa calma tan silenciosa. Vaya a una de esas morgues de alrededor. Ustedes saben, ustedes también las tienen en Sherbrooke. Me hace recordar una de estas salas funerarias. Meten a un hombre muerto allí y lo embalsaman hasta que yo ya no podría regresar. Lo mantienen muerto. Más o menos de esa manera les enseñan a esas biologías que están muertas como pudiera estarlo ya. Nunca le hablan de ser lleno del Espíritu Santo y dándole una nueva vida y guiándolo. Muy bien. Párrafo 72. ¿Qué sucedió? Esta mujercita, ella dijo, ¿saben algo? Me siento extrañamente guiada. Si tan solo pudiera llegar allá y tocar su vestidura, yo creo que sería sana. Ella dijo, ahora, el doctor no me dijo esto. Y cuando mi pastor vea que voy a para allá, voy a ser excomulgada allí mismo. Eso lo va a concluir. Ahora, hay una cosa que tengo que hacer, es prestar atención a lo que el doctor dice, lo que el pastor dice, porque ambos dicen que él es un fanático y que no hay nada al respecto. Y la única cosa que él está haciendo al estar en otras iglesias y cosas, pues mejor es que no vaya para allá. Y el Espíritu Santo dijo, ahora, hija, si quieres ser sanada, mejor es que vayas. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con el mensaje guiado por el Espíritu de Dios. Este mensaje fue predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 23 de julio del año 1956. Voy a continuar en los párrafos del 73 al 77. Párrafo 73.
Así que ella le prestó atención al Espíritu Santo y fue guiada por el Espíritu Santo. Y ella llegó hasta donde estaba él. Había tantos diferentes Brigham Youngs y demás alrededor de él al punto que ni siquiera podían. Ella no se podía acercar a él. Entonces, ¿saben lo que hizo ella? Ella se deslizó por abajo y se fue gateando entre los pies de ellos hasta que llegó y tocó su vestidura. Porque el Espíritu Santo le había dicho, ella tenía fe para creer, y nada puede producir la fe sino el Espíritu Santo, aún la fe para ser salvo. Ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajera primero, y ese es el Espíritu Santo. Y ningún hombre puede ser salvo sin que la fe actúe primero en lugar suyo. Actúe en usted y ella tenía fe y el Espíritu Santo lo guió hasta allá. Párrafo 74. Después, cuando ella llegó allá, el diablo dijo, ahora mira a tu alrededor. ¿Cómo vas a entrar allí? Pues estás tan pálida que no pudiera. Si das un paso allí, te van a hacer pedazos. Pues yo puedo simplemente escucharla decir, Señor, ¿cómo voy a llegar? Y el Espíritu Santo dijo, ponte de rodillas. Eso es lo que él siempre hace, ponte de rodillas. Y luego solo empieza a ir. Y se fue a través de toda la muchedumbre hasta que tocó su vestidura, guiada por el Espíritu Santo. Y se vino de regreso gateando y se quedó por fuera. Jesús dijo, alguien me tocó, amén. Esa es la única manera de hacerlo esta noche, exponiéndose de rodillas y quedándose allí hasta que llegue a alguien me tocó, amén. Ella tocó el borde de su vestidura y fue completamente sana porque fue guiada por el Espíritu Santo. Párrafo 75. Un pequeño hombrecito allá, acostado en el estanque de Betesda, llevaba acostado allí 38 años con una enfermedad en su cuerpo, orando con todo su corazón. Y Jesús fue guiado por el Espíritu Santo directamente hasta donde estaba él y lo sanó cuando el resto de ellos estaba pensando en sus enfermedades y cosas. Y él se alejó de ellos, no les dijo ni una sola palabra. Si quiere que Dios mande el poder sobre usted, empiece orando y creyendo. El Espíritu Santo se lo traerá a usted. Sanidad, salvación, lo que sea que usted pudiera necesitar, Dios se lo traerá. Puedo ver a un grupo de gente que fue cobarde, a 120 o unas personitas cobardes de allí estaban. Subieron una vieja escalerita en una ocasión porque Dios les dijo, ahora ya no sigan predicando, ya no sigan cantando, ya no sigan testificando hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Después Él los va a guiar a predicar este evangelio a todas las naciones. Párrafo 76. Y ellos subieron al aposento alto y se quedaron allí, acobardados, con la puerta cerrada, las ventanas cerradas, orando muy despacito entre ellos mismos y escondiéndose de los judíos, hasta que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se los aparecieron lenguas repartidas como de fuego y por puertas y ventanas. Ambos salieron ellos a la calle guiados por el Espíritu Santo. Y ese fuego que se encendió en el día de Pentecostés todavía sigue golpeando los corazones desde ese día hasta este día en hombres que quieran ser guiados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Si usted está listo para ser guiado por el Espíritu Santo, tómenlo en cuenta a Él. Obedézcanlo. Hagan lo que puedan hacer por Él. Cuando vean un lugar donde lo puedan usar, permitan que Dios lo use en eso. ¿Crean ustedes eso? Párrafo 77, por último. Yo creo que el Espíritu Santo está aquí para guiarnos. ¿No creen ustedes eso? Yo creo que Él nos guió aquí esta noche. No, Señor. Usted nunca vino solo para ser visto aquí debajo de esta carpa caliente esta noche. No, Señor. Dios lo guió hasta aquí. Y si Dios lo guió a usted aquí, Él lo trajo con un propósito. Eso fue para poder darles algo. Estoy seguro que yo estando aquí todo el día enfermo y el agua enfermándome y sintiéndome cansado y rígido y adolorido, no vine esta noche solo para ser visto.
Llegué aquí sin saber qué decir, pero el Espíritu Santo comenzó hablando. Ahora tenemos el mensaje en nuestro corazón. Hagamos algo al respecto. Amén. Hagamos algo al respecto. Gloria a Dios. Continúe la lectura, hermana Reina, en los párrafos 78 al 83 de este mensaje glorioso, guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje guiado por el Espíritu de Dios, párrafo 78. Pidámosle a Dios esta noche, en el nombre de Cristo, que llene nuestros corazones de nuevo y que nos despida de aquí con una nueva visión, con una nueva determinación de ser guiados por el Espíritu Santo, encerrados y con una pared por fuera separándonos de las cosas del mundo, para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Inclinemos nuestros rostros un momento ahora para orar. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y el pianista se está acercando al piano, me pregunto si hay un hombre pecador o una mujer aquí esta noche que no conoce a Cristo como Salvador. ¿Podrían ustedes, en el nombre de Cristo, levantar su mano a él y decir, Cristo, yo soy un pecador? Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, mi amigo. ¿Alguien más? Levante su mano y diga, yo soy un pecador, no conozco a Cristo en el perdón de pecados. Quiero que me recuerde en oración, hermano Branja, mientras usted termina, porque yo sé que quiero esa clase de vida. Párrafo 79. ¿Hay alguien aquí sin el Espíritu Santo que pudiera decir, oh Dios, yo sé que he dejado que el mundo se me suba? Y sé que cuando el mundo se sube, el Espíritu Santo toma su vuelo. Tal como prediqué la otra noche, la paloma y el cordero son las únicas dos criaturas que pudieran habitar juntas. La paloma no pudiera habitar con el lobo, tampoco pudiera el cordero. Así que, si usted es un cordero, la paloma estará con usted. Pero si su alma no ha sido moldeada y sus deseos y la humildad en su vida no llena los requisitos de ser mansos y humildes y sumisos y ser guiados por el Espíritu Santo, podría levantar su mano y decir, hermano Branham, acuérdese de mí. Y Dios, esta es mi mano. Quiero que tú me des el Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Y a usted, y a usted, y a usted. Son bastantes. Párrafo 80. Muy bien. Ahora, damita, usted que está sentada allí, cada rostro inclinado ahora y cada ojo cerrado, una damita sentada aquí, mi atención se dirige a ella. Yo no sé por qué. Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Yo volteé a verla. Ella levantó su mano como pecadora. Quiere ser recordada en oración. Me llamaron hace un momento. Quieren que tome un vuelo en la mañana para que vea a una muchachita de 20 años de edad. El cáncer ha comenzado en su cadera y ella se está muriendo. Por lo tanto, la pobre muchachita, solo me pregunto si es salva. Oh, hermano, si ella no está y tener que irse a encontrar con Dios en esa condición. Y ahora, amigo, uno de estos días, todos nos tendremos que encontrar con Dios. Hermana querida, ¿no rendirá esta noche su vida a Él? Y algo la llamó para que hiciera eso, y usted no pudo haberlo hecho por sí misma, porque Jesús dijo que usted no podía. Dijo, ningún hombre puede venir si mi Padre no lo trajere, y todo el que viene, yo le daré vida eterna. Párrafo 81. Quiero que sea muy sincera y que ore. Y porque usted ha tenido ese deseo en su corazón, Dios le tuvo que dar ese deseo para darle salvación a su alma. Y para el resto de ustedes que levantaron sus manos por el bautismo del Espíritu Santo, Dios tuvo que hacer eso. Voy a orar ahora en la oración y le pediré a Dios y usaré toda la fe que yo sé usar. Que Dios cumpla su deseo esta noche y que los traiga aquí alrededor de la banca de oración chapada a la antigua.
nada más que un piso de tierra, unos rieles viejos. Pero, hermano, hay manchas de lágrimas allí. Yo fui salvo en una de esas, y en toda ella había pecadores, penitentes. Miró hacia abajo. Párrafo 82. Y anoche lo dije. Vi al Espíritu Santo que vino a la plataforma. Lo vi a él parado y hacerlo sobreabundante. Vi que él se movió allí y obró en las personas, como los muchachos me estuvieron diciendo hoy de las cosas que él hizo. Si él, el Dios del cielo, se puede humillar a sí mismo para venir a esta carpa y sentarse en esta plataforma de esta manera, de seguro como pecador penitente, es suficiente para usted, es suficiente para mí. Ahora, Padre Celestial, la palabra corta como una espada de dos filos. Sale y encuentra el lugar, corta la carne del corazón, corta todas las partes pedregosas, saca todo lo malo y coloca el apacible Espíritu Santo dentro del corazón, haciendo que se abra una puerta para que el pecador penitente pueda descargar todas las cosas del mundo. Párrafo 83. Eso es lo que hace la palabra. Corta la puerta de piedra, y entonces el pecador saca el mundo ante Dios en penitencia, y luego el Espíritu Santo viene y llena ese corazón, y es algo maravilloso. Padre Dios, tú conoces los corazones de estos niños. Ruego que tú salves a cada uno esta noche y les des el bautismo del Espíritu Santo. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, solo un canto suave. Me pregunto si les gustaría venir y pararse en el altar para una palabra de oración. Podríamos imponer manos sobre ustedes. Yo estaría encantado de hacerlo. Hay otros ministros aquí. Solo quiero que mantengan su rostro inclinado. Solo usted y el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios les bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Y para concluir este glorioso mensaje guiado por el Espíritu de Dios, hermano Alfonso, en los párrafos 84 al 89, confirme, hermano Alfonso. Confirme, hermano Alfonso, su audio no se abre. Bueno, mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. Creo que tiene problemas con el internet. Entonces voy a continuar con el mensaje guiado por el Espíritu de Dios. A ver, confirme, hermano Alfonso, confirme. Su audio está, cierra y se abre. Ahí está. Confirme, hermano Alfonso. Amén, hermano. Ahí sí la escuchamos, hermano. Prosiga. En los párrafos 84 al 89 y concluya este glorioso mensaje. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. Guiados por el Espíritu de Dios. Párrafo 84. Ahora recuerden que su sangre está delante de mí, la estoy colocando delante de Cristo, obligado a la palabra. Dios me juzgará si no predico la verdad, y luego cuando predico la verdad, entonces está en las manos de ustedes. Él dijo, si ustedes ven que se acerca el enemigo y no dan la advertencia, entonces yo lo requeriré de sus manos. Pero si lo hacen, entonces está sobre sus propias cabezas. Párrafo 85. Ahora, mientras lo cantamos suavemente, me pregunto si alguien
está buscando el Espíritu Santo, o si un pecador penitente quiere venir al altar, aquí estoy esperándolos. Puedo oír la voz de mi Salvador llamando. Dios le bendiga, mujercita. Dios bendiga su corazón. Una mujercita encantadora. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Que viene por el pasillo. Así está bien. Puedo oír la voz de mi Salvador llamando. Toma tu cruz y sígueme. Están listos para ser cauterizados. Tomen la cruz y síganle a él. Ahora escuchen esto. Seguiré donde tú me guíes. Encontraron su lugar bajo el altar antes de irse a casa. Joven o viejo, de media edad, yo te seguiré. Dios le bendiga, jovencita. Yo te seguiré. Yo iré con él por todo el camino. ¿Lo dicen en serio? ¿En verdad lo van a hacer? Una vez más, por el jardín. Yo iré con él por el jardín. Yo iré con él por todo el camino. Ahora, ¿vendrán mientras cantamos el coro? Seguiré donde tú me guíes. Dios le bendiga, madre. Eso es bueno. ¿Alguien más siente la convicción del Espíritu Santo queriendo ser guiado? Si Dios lo guía por este camino, está esta noche. Si es así, venga para acá y reciba a Cristo como Salvador. Seguiré donde tú me guíes. Yo iré con él por todo el camino. ¿Qué fue lo que dijo David? Si aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Caminen con él ahora. Él caminará con ustedes en el valle. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La corrección del Señor me conforta. Me hace saber que Dios está conmigo, porque Él me corrige de todas mis equivocaciones. Párrafo 86. Tal vez Él está tratando de corregirlo esta noche. ¿Por qué no deja que la vara y el cayado lo aliente? La vara es la predicación dura del Evangelio, pero me consuela el saber que Dios me habla cuando esa clase de Evangelio está siendo predicado para corregirme. Él me ama. Él quiere que camine con Él ahora, y luego Él caminará conmigo en esa hora. Si usted lo rechaza a él ahora, él dijo en vuestras calamidades, él se reirá de ustedes. Ahora, ¿no vendrá ahora mientras la misericordia está abierta? Si usted rechaza la misericordia y desprecia la misericordia, solo queda una cosa, juicio. ¿No vendrá ahora? Párrafo 87. Me pregunto, si algunos de los santos quisieran venir aquí y arrodillarse ahora mismo, aquí alrededor, unos de ustedes, obreros del altar, chapados a la antigua, la gente está llorando. Hay convicción del Espíritu Santo en estos terrenos donde están parados esta noche. Muy bien, cristianos. El resto de ustedes que quieran oración, entre corchetes, palabras no claras, ministros, pueden venir. Otros hombres, predicadores, santos, pueden pasar a orar con ellos, con él por todo el camino.
seguiré donde tú me guíes. Dios le bendiga, pecador, venga con ellos. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes. Yo iré con él, por todo el camino. Clamen ahora, hijitos, díganle a Dios lo que quieren. Ahora, si ustedes quieren el Espíritu Santo, solo díganle a él lo que ustedes quieren ahora. Él hará cualquier cosa por ustedes. Dígale a esa niñita que solo crea en el Señor Jesús, una damita que está allí, una damita fina. Todo lo que ella necesita es creer en el Señor Jesús. Párrafo 88. Padre Celestial, traemos estos niños a ti esta noche y en el nombre de Cristo te los presentamos. Todos son pecadores, penitentes. Todos estos están buscando el Espíritu Santo. Te los traemos a ti en el nombre de Cristo, pidiendo por misericordia divina y guianza y perdón. Dios, no, yo mismo en el altar clamo, Señor, que yo te necesito, así como ellos te necesitan. Todos juntos te necesitamos. Oh Dios del cielo, ¿por qué no vienes a nosotros ahora y derramas de tus bendiciones sobre nosotros? Nos inclinamos humildemente ante ti, creyendo que tú harás así como prometiste que lo harías. Manda el Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Sana a los enfermos en el nombre de Cristo. Salva a los enfermos en el nombre de Cristo. Concédelo, Señor. Solo recibe gloria de este servicio. Ahora, humildad y mansedumbre está sobre tu pueblo. Marcas de lágrimas en sus mejillas. Hermosura sobre el pueblo de Dios. Qué hermoso es. Yo oro, Dios, que tú nos concederás estas cosas en el nombre de Cristo. Párrafo 89. Gloria a Dios. Solo sigan llorando. Solo sigan alabando al Señor. Entre corchetes, palabras no claras. Cristo, él dijo, el Hijo de Dios murió para que nosotros, que antes estábamos lejos, pudiéramos acercarnos al reino de tal manera que fuésemos hechos hijos de hijas de Dios. Y ahora, mientras hay pecadores en la reunión, el Espíritu Santo está trayendo convicción, clamando entre corchetes, palabras no claras. Es Dios y ser completamente sanado. Dios, concédelo para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje guiado por el Espíritu de Dios. Mensaje predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 23 de julio del año 1956. De inmediato vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Amor. Predicado también en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1956. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Beatriz, en los párrafos 1 al 4. Amén, mis hermanos. Continuamos con el nuevo mensaje, Amor, predicado el 26 de julio del 56. Primero, buenas noches, amigos. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente esta noche para servir al Señor y para hablar de su bondad para con ustedes, su pueblo, la compra de su sangre. Y anoche tuvimos un tiempo maravilloso. El Señor Jesús verdaderamente bendijo en una manera sobresaliente, lo cual estuvimos muy contentos por eso, y creo que esa fue la segunda vez en que eso
ha sucedido en mi ministerio. Fue inmediatamente después de haber estado bajo la unción durante quizás 25 o 30 minutos y luego un poco antes de hacer un llamamiento al altar. Volví en sí otra vez. Esa es la segunda vez que eso ha sucedido. Y ese fue un tiempo, una reunión antes de esta. En la clausura de las reuniones en el tabernáculo Galex de Indianópolis. Párrafo 2. Siempre, quizás trate de explicar, si pudiera, solo por un momento. Es otro mundo y después de una o dos visiones, uno ve gente allí y ve lo que ha sucedido. Es otra vida, otro tiempo, tal vez 40 años en el pasado. O quizás sean años en el futuro y es tan real como estoy parado aquí mismo. Entonces imagínense después de unas cuantas veces. Uno comienza a preguntarse en dónde está uno realmente. ¿Ven? Y no soy yo el que está haciendo eso. No, es Dios el que está haciendo eso. Son ustedes haciendo eso. Es la fe de ustedes. Su fe es lo que hace eso. Ahora, yo pudiera explicarlo solo por un ratito y ustedes lo entenderían. Párrafo 3. Ahora, yo generalmente lo he explicado de esta manera. Y quizás para el que es nuevo aquí, que nunca me ha escuchado, tratar de explicarlo. ¿Ven? Un don. Toda la plenitud de la divinidad habitó corporalmente en Jesucristo. Sabemos eso. Él era todo. Él era Dios en plenitud. La paloma descendió como predicamos la otra noche sobre la paloma y el cordero. Y la paloma moró en el cordero. Él permaneció allí. Él era Emmanuel. Dios estaba en su tabernáculo. El Hijo de Dios, el cual es Jesús, era la carne de Dios, un tabernáculo en el cual Dios habitó aquí sobre la tierra. Y ahora, allí fue que Cristo y Dios se unieron. Y esa es la manera en que Dios podía ser visto. Ningún hombre ha visto jamás al Padre, pero el Hijo lo ha declarado a él. ¿Ven? En otras palabras, Dios estaba en Cristo mostrando su actitud hacia la gente. ¿Ven? Lo que él era, lo que Dios era, él se estaba expresando a sí mismo a través de su Hijo. ¿Ven? A medida que él habitó en él, siendo a Jesús y a Dios, Jesús siendo el apropiaste del cuerpo, Jesús siendo el tabernáculo en el cual Dios estaba habitando aquí en la tierra, me apropiaste cuerpo, ¿ven? Y Dios habitó en Jesucristo. Y miren eso, hizo al Padre y al Hijo una unidad y llegaron a ser uno. Ahora, fíjense ahora, lo que estaba en Cristo era la plenitud del Espíritu, la completa plenitud de Dios. Dios le dio el Espíritu a Cristo sin medida. Pero Él nos lo ha dado a nosotros por medida. Cristo tuvo toda la medida, todo. Él era Emmanuel, pero usted y yo somos pequeñas tazas llenas de ese mar. Amén. Pero cuando el Espíritu que está en nosotros es de la misma calidad, no tanto en cantidad, pero la misma calidad por cuanto es parte del mismo Espíritu. ¿Ven? Párrafo 4. Ahora, si yo tomara una cucharada de agua del océano, pues ustedes nunca
lo perdería. La cucharada de agua, sin embargo, si yo la llevo al laboratorio, los mismos elementos químicos que están en el océano entero estarían en esta cucharada. Es el mismo tipo de elementos químicos. Bueno, así es el cristiano. Su hechura, después que él ha recibido a Cristo, es la misma hechura con los mismos atributos que Cristo era. Exactamente, porque es una cucharada llena de Dios para ser medida y repartida a cada individuo, lo cual lo hace a usted un hijo y una hija de Dios. Ahora, Cristo, cuando él estuvo aquí en la tierra, paréntesis, permita explicar esto como intenté hace anoche. Él dijo, el hijo hablando del Hijo de Dios, Cristo, en quien habitó el Espíritu, el Hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que ve hacia el Padre. El Padre usó los ojos del Hijo. Él usó los labios del Hijo. Ahora Él usa los ojos suyos y los labios suyos. Y Él dijo, cuando fueren llevados delante de gobernadores y gobernantes y reyes, etc., por mi causa no os preocupéis, porque lo que habréis de decir, porque os será dado en aquella hora, no son ustedes los que hablaron, sino mi Padre. Dios, ¿qué está que está en ustedes? Él es el que habla. Si usted lo premedita, entonces es usted. Lo mismo pensándolo. Pero si usted está dispuesto a ser el cordero, entonces la paloma se encargará de hablar. ¿Ven lo que quiero decir? La paloma es la que habla. Amén, hermanos. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Estamos lecturando el mensaje Amor, predicado el día 26 de julio del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, en los párrafos 5 al 7. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje. Párrafo 5. Bueno, esa es la misma manera en que él pueden ver cómo el Espíritu Santo desciende directamente a la iglesia. Ahora miren, fíjense en esto. Y esto explicará algo más acerca de la debilidad. Miren cuando Jesús dijo que él no hacía nada hasta que el Padre se lo mostrara. Ahora, tomemos por ejemplo la resurrección de Lázaro. Miren en la resurrección de Lázaro, pues, ¿no fue extraño que Jesús había estado allí con ellos toda su vida y de repente él quiso marcharse? Y él se fue. Él sabía que Lázaro iba a morir y entonces, después que él tenía unos pocos días de haberse ido, Lázaro enfermó y lo mandaron a buscar para que orara por él. Y él simplemente continuó su camino. Se fue a otra ciudad, lo mandaron a buscar otra vez, sin embargo, él nunca fue. Y después de varios días, él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Entonces ellos cuestionaron, que descanse pues. Dijo, él está muerto y me alegra no haber estado allí por causa vuestra, porque ellos estarían tratando de persuadirlo a él a que hiciera algo en contra de lo que el Padre le había mostrado. Ahora, ¿cuántos creen que el Padre ya le había mostrado a él lo que iba a ocurrir? Tuvo que ser así porque él dijo que él no hacía nada hasta que el Padre le mostraba. Dijo, miren, vigilen, dijo, mas voy a despertarlo. Él sabía lo que iba a ocurrir. El Padre ya se lo había mostrado. 6. Mírenlo a él en la tumba. Padre, te doy gracias que tú ya me has oído. Pero yo lo dije por causa de estos que están parados aquí. Yo no tengo que orar, porque ya tú me dijiste lo que iba a suceder, pero yo soy un ejemplo para ellos, ¿ven? Pablo dijo, como en ahora solo para cambiarlo un poquito aquí, todo me es lícito,
mas no todo me conviene, ¿ven? Ahora, Jesús no tuvo que orar porque él dijo, Padre, te doy gracias que tú ya me has oído, pero por causa de estos que están parados aquí, yo lo dije por causa de ellos, ¿ven? ¿Ven? Entonces él dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días se puso de pie y volvió a la vida. Párrafo 7. Ahora, unos pocos días antes de eso, una mujercita pasó a través de una multitud de gente y tocó su manto. Y él declaró que se había debilitado. Ahora, ¿cuál milagro era más grande esa mujer? ¿Esa mujercita siendo sanada de un flujo de sangre o un hombre con gusanos en la piel, arrastrándose a través de su carne para volver a su carne normal otra vez? Y un alma que hacía 4 días se había ido, regresar volando y pararse sobre sus pies y vivir otra vez. Bueno, ese era un milagro 1000 veces más grande que la sanidad de aquella mujer, pero eso no lo afectó a él, pero la mujer que tocó su manto lo afectó. Pues, hermano Branham, ¿Puede usted explicar eso? Sí, vean, Cristo fue el regalo de amor de Dios para el mundo. ¿Ustedes creen eso? El regalo más grande que Dios dio jamás fue su Hijo unigénito. ¿Es correcto eso? Ese fue el regalo más grande de Dios. Disculpen, repito aquí que no entendí. Dice, el regalo más grande que Dios dio jamás fue su Hijo unigénito. ¿Es correcto eso? Ese fue el regalo más grande de Dios. Amén. Ahora, Dios tenía su don en su Hijo y podía usarlo de cualquier manera que Él quisiera. Ahora, cuando Dios le mostraba a Él que hiciera algo, eso era Dios haciéndolo. Ahora, Dios no le había mostrado a Él esto y la mujer lo hizo, pero su fe en Dios movió a Dios a través de su Hijo, porque ese era su punto de contacto. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, ella jaló de Dios por medio de su fe lo que ella deseaba al tocar el manto del Dios, del Hijo de Dios. Ahora, eso era la mujer haciendo algo. El otro caso era Dios haciendo algo. Ahora, esta mañana o anoche, cuando salí de aquí, después de haberme ido por unos minutos, yo pensé que iría a comer algo. Es muy raro que yo haga eso después de una de esas reuniones. Ahora, si estoy predicando, yo siempre voy a comer. Fui y comí algo y regresé. Fui a mi habitación. Me senté y conversé un rato con Billy. Nos acostamos. Oré. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continúe el mensaje amor en los párrafos 8 al 10, hermana Erika. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje amor, párrafo 8. En unos cuantos momentos, algo entró, una visión, que había un gran accidente y que yo me pusiera sobre mis rodillas rápidamente. Enseguida, pues, había alguien allí orando para que yo orara por ellos. Y esta mañana en el periódico chocaron 2 grandes transatlánticos, uno de ellos de Italia y el otro de Suiza. Y allí estaba, y algunos murieron, ¿ven? El Espíritu Santo yendo adelante a través de la oración. El señor Egbert, muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Enar Ekberg, uno de nuestros cantantes de Suiza, él estaba efectuando un aterrizaje forzoso después de haber volado por el mundo entero. Y estaba entrando y el sistema hidráulico no bajó las ruedas del avión. Le dijeron que él iba a tener que desviar el avión hacia el césped e intentarlo. Él se quitó los lentes, los colocó en el piso y comenzó a orar. Él dijo, Señor Jesús, ayúdame en este momento y te pido que en alguna parte tú permitas que el hermano Branja esté orando por mí. Y en ese mismo momento yo iba manejando por la carretera y, párrafo 9, algo me dijo, ora, y el hermano Egbert vino al frente donde yo estaba con las manos alzadas hacia arriba. Me deslicé al costado de la carretera y oré por el hermano Egbert.
y justo en el momento en que el avión descendió, el piloto pegó un grito: las ruedas han bajado, y ellos aterrizaron a salvo. Yo le iba a pedir al hermano Egbert, nosotros acabamos de estar en California como unos 2 meses después de eso, y parado allí en la reunión, él lo contó, y yo dije: hermano Egbert, ¿qué día fue eso? Y yo le dije a alguien más detrás de mí, dije que ¿qué día fue? Yo dije, ¿qué día fue eso? Exactamente a la misma hora, ¿ven? Ese es el Espíritu Santo haciendo intersecciones. ¿Ven ustedes? Y cuán maravilloso. Oh, yo lo he visto acontecer cientos de veces las cosas, pero eso es. Esa es la gracia soberana de Dios. Ahora, el jalón, la gente, son ustedes los que eso. Yo no tengo ni una sola cosa que ver con eso. Es solo un don de Dios que yo me rindo a eso. Y ustedes extraen de ellos, ustedes mismos. Ustedes allá afuera en las reuniones. Usted puede sentarse y comience a orarle a Dios. Luego obsérvenlo a él, darse media vuelta y decirle algo a usted. Decir la razón por la que usted estaba orando y lo que usted pide. ¿Cuántos han visto eso suceder? Veamos sus manos. Pues seguro, ¿ven? Esos son ustedes haciendo eso, no yo. Párrafo 10. Bueno, eso era la mujer haciendo eso a Cristo, ¿ven? Eso es estrictamente la Biblia. Quizás pudiera no ser exactamente la manera en que usted esperara que fuera, pero esa es la manera en que Dios lo hizo. Ahora, los fariseos y todos ellos tenían su manera en que Jesús en que Cristo había de venir, y Dios lo envió en una manera tan distinta que ellos fallaron en verlo a él. ¿Ven? Pero ahora, de esa manera es hoy. Ustedes pudieran pensar que Dios administró sus negocios de una manera distinta. Pero Dios no cambia. Él permanece el mismo todo el tiempo. Así que, ahora, anoche, generalmente cuando esas visiones son tantas, me debilito mucho. Y en Indianapolis, ellos me estaban sacando de una reunión donde un grande y poderoso. Hubo una muchacha que había estado en la plataforma. Primero, una dama que estaba sentada allí estaba paralizada y había estado así durante meses. Oh, esperen un momento, discúlpenme. Creo que era por 6, 7 años. Y de repente el Espíritu Santo vino sobre la mujer ante miles y miles de personas y le dijo que era ella. Todo al respecto, y le dijo que se levantara en el nombre del Señor. Ella fue sanada. Ella estaba paralizada o con artritis. Y la dama se levantó normal y sana. Al día siguiente, su doctor me llamó y quería saber qué le sucedió a esa mujer. Esa era su paciente. Vino a la habitación del hotel. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con el mensaje amor. Hermano Alfonso, por favor, en los párrafos 11 al 13. Confirme, hermano Alfonso. Vamos a continuar con el mensaje. Amor. Párrafo 11. Ahora esta muchacha sordomuda, que una pequeña alcohólica que fue sanada una vez en mi reunión, la había traído a ella desde Hollywood y Linus. Y ella había recibido un par de tarjetas de oración, pero no pudo entrar en la línea. Y esa noche resultó ser que yo me quedé más tiempo. Pienso que tuve cerca de 25 personas que habían pasado por la línea. Parecía como que yo tenía una super fuerza esa noche. Y la pequeña muda subió en la línea y el Señor Jesús la sanó completamente allí mismo, delante de la audiencia. Y me sentí tambaleando y Billy continuaba tocándome en el costado
y algunos de ellos me hablaban, y yo sabía que eso era para que me fuera, y mientras comencé a irme, alcé la mirada y allí estaba otro tabernáculo. Cadley, aquí arriba, y vi gente que bajaba a raudales por los pasillos, e hice mi llamamiento al altar, y como unas 500 almas vinieron a Cristo. Párrafo 12. Y la siguiente vez que tuve eso en una de las reuniones fue anoche, y mientras yo me iba, Billy y yo y ellos me estaban sacando de la plataforma. De repente volví en sí y me sentí mejor a como me siento ahora mismo. Y así fue como hice el llamamiento al altar. Dios, tal vez ruego que así sea, que Él haya hecho algo por mí en esa línea para que yo pueda hacer mis llamamientos al altar después, porque a fin de cuentas, para eso es que es la reunión, para hacer llamamientos al altar. Párrafo 13. Ahora, ¿le aman? Ahora, ¿le aman ustedes a él con todo su corazón? Muy bien. Bien. Ahora, quizás dentro de una noche o dos, digamos el sábado por la noche, tal vez tendremos otro servicio de sanidad, y quizás el domingo en la noche, y quiero anunciar si el hermano Mohorre no tiene inconveniente en su iglesia, el domingo en la mañana yo traeré un drama. ¿A cuánto les gustaría el drama? Yo creo que la última vez que estuve aquí traje un drama acerca de la mujer que estaba lavando los pies de Jesús con sus lágrimas y enjugándolos. ¿Cuántos oyeron eso? Muy bien, tengo uno el domingo, si el Señor lo permite, para el tabernáculo, para este domingo que viene por la mañana, y estará dedicado para los jóvenes. Y desde luego, ustedes siempre son jóvenes desde los 8 hasta los 80. Ustedes saben así que solo todos ustedes los ancianos disfrutarán tanto esto así como los jóvenes, si el Señor lo permite. Lo traeremos el domingo en la mañana y ustedes están invitados a venir. Ahora, esta noche, hoy he estado muy cansado. Estuve despierto hasta tarde anoche y la visión me tuvo levantado, y entonces por lo regular las visiones me afectan bastante. Esa es la razón que en estas reuniones estoy tratando de tomar quizás unas cuantas noches de descanso y predicar entonces unas pocas noches y tener un servicio de sanidad, y luego otra vez estoy procurando adaptarme a reuniones donde nosotros vamos a conseguir una carpa grande para quedarnos durante 3 y 4 semanas a la vez en un lugar, y así que oramos que Dios me ayude para hacer eso. Y ahora yo no pudiera continuar así cada noche. Yo simplemente con una sola reunión yo estaría acabado, pero Dios no me dio el don a mí de esa manera. Yo lo usé mal, y he tratado de hacerlo para reunir a la gente, pero estoy comenzando a pensar que es mejor escuchar a Dios
en lugar de lo que diga cualquiera. Eso es siempre mejor. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. De paso, hermano Alfonso, nos ayuda para la oración, por favor. Sin antes de anunciar el día de mañana, si Dios permite, continuamos con el mensaje Amor, predicado en Jeffers por Luisiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1956. Dios le bendiga a todos. Shalom para todos, hermanos. Adelante, hermano Alfonso. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, estamos, Dios, encantados de estar escriturando estos maravillosos mensajes de los cuales tú, Señor Santo, nos has enviado, porque fuiste tú, Señor, enviándolos a través de un profeta vindicado. Señor Jesús, estamos tan contentos, Padre, al saber que estos mensajes, Padre, estaban, Señor, allí, Señor, tal vez nadie había pensado en esto, en sacarlos al aire, Señor, pero gracias a ti, porque tú, Señor, pusiste, Padre, en el corazón de nuestros hermanos que están llevando a cabo este programa, Señor, para que la gente escuche estos mensajes maravillosos, y gente que va a escuchar, algunos van a tener, Padre, tal vez alguna sanidad, porque todo solamente es creerlo, porque la palabra está viva, Señor. Dios, ayúdanos, Padre, a seguir, Señor, vigente, Señor, y con ese espíritu entusiasta de querer continuar escuchando y lecturando estos mensajes, Padre. Ayuda a nuestros hermanos, nuestras hermanas, los niños, las niñas que también participan, Señor. Bendíceles en gran manera a todos, Señor. Y así, bendito Padre Celestial, en esta noche, Padre, en tus manos santas y poderosas nos ponemos como lugar seguro, Señor, esperando que el día de mañana, Padre, estemos listos, dispuestos, Padre, para poder continuar esta lecturación de estos mensajes. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Shalom. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Shalom para todos. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Shalom. Les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, hermana Edith, hermana Beatriz, hermana Reina, hermana Erika. Dios les bendiga.
Es para